¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Telenoticias. Bienvenidos a nuestro programa número 233. Como siempre, estamos transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Frías, en la provincia de Santiago del Estero, con todas las ciudades y los pueblos que reciben nuestra señal a través del servicio de cable. Esta señal llega desde el sur de la provincia de Tucumán, desde la ciudad de La Cocha, hasta la ciudad de Recreo, en la provincia de Catamarca, con todas las ciudades y los pueblos que están en su intermedio y que reciben nuestra señal a través del cable. Por aire estamos en Canal 8 todos los días jueves a partir de la hora 20, canal que nos pone al aire para San Fernando del Valle del Catamarca y por supuesto para todo el interior de la provincia de Catamarca. Como siempre, estamos con los hechos noticiosos más importantes ocurridos en los últimos 7 días, no tan solo en nuestra ciudad, sino también en nuestra región. En materia deportiva, como nos acompaña todos los programas, Mario Walter Fernández con el deporte de la ciudad de Frías y también de la región y todo lo que aconteció en el último fin de semana en materia deportiva. Ahora los invitamos a compartir nuestros principales títulos. Tapso, fue inaugurado el Museo Histórico y Cultural de la localidad de Tapso. San Pedro de Guasayán, se va a realizar una nueva edición del Festival San Pedro, vuelve a cantar. Frías, se conmemoró el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Frías, se realizó con éxito la novena fiesta popular de la cultura friense. Durante la fiesta popular de la cultura friense se contó con la presencia de uno de los grandes músicos de Santiago del Estero que fue homenajeado. Me refiero a Vitillo Ávalo. Bien, estos van a ser algunos de los temas que vamos a desarrollar en nuestro programa de hoy. Por supuesto que tenemos mucha más información para ustedes para compartirla a través de las noticias y los hechos noticiosos que se han registrado en los últimos 7 días. Les propongo ahora sí las noticias nacionales para saber qué es lo que está pasando también en nuestro país. Argentina en noticias. Pese al mal tiempo, el balance del fin de semana largo es positivo. Un informe preliminar de la Confederación de la Mediana Empresa confirma que casi 900.000 turistas recorrieron el país y movilizaron 1.317 millones de pesos, lo que representa un 1% más que en el 2014. El gasto medio diario del fin de semana fue de 490 pesos por turista, la estadía promedio fue de 3 días y se estima que 7 de cada 10 turistas viajaron por ocio, esparcimiento o para participar de algún evento. La presidenta Cristina Fernández inauguró centros de medicina nuclear en Entre Ríos y Santa Cruz. Están ubicados en Oro Verde y Río Gallegos, respectivamente, destinados al tratamiento de diferentes tipos de cáncer y que demandaron una inversión superior a los 700 millones de pesos por parte del Estado Nacional. La verdad que es un adelanto formidable a partir de la medicina nuclear, ¿no? Y poder tener este sueño que lo lanzamos hace poco más de un año y hoy estar inaugurando el primero completo en Oro Verde, Entre Ríos, la primera etapa del de Río Gallegos, que calculo que lo vamos a tener terminado en diciembre. Todos los aparatos ya están acá, los dos aceleradores, toda la aparatología, que también es muy cara y que es toda importada, ya está aquí y la verdad que va muy adelantado todo, así que estamos realmente muy, pero muy contentos de que la gente que sufre y padece estas enfermedades no tenga que también irse de su núcleo familiar y su lugar de vida para poder curarse. Creció la venta de autos usados y se encamina a marcar un nuevo récord. En septiembre se vendieron 167.542 unidades, lo que representa un aumento del 9,5% interanual y del 10,7% respecto de agosto de este año, por lo que los representantes del sector estiman que el año terminará con una nueva cifra récord en materia de ventas. Argentina en noticias. Panorama informativo de argentina.ar. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. ¿Sabe?
sábado 17 de octubre, desde las 22 horas, llega el mejor regalo para mamá en su gira Tours 2015. Los Pimpinela. Ahora, dímelo delante de ella. Viva la gente que tenga y ponga. El dúo más famoso de América Latina, con todos sus éxitos. Y una mañana me marcha a buscarla, para estar juntos como el primer día. Además, estarán actuando Agustín Ramos, con todo el folclore joven, Los Moros y todos sus éxitos. Carlitos, Pueblo Rolán, y un gran cierre con Enrique Massa y La Verdadera. Si hay amores que sorteamos dos motos 0 kilómetro, 110 centímetros cúbicos entre todos los presentes y muchos regalos más. Y si te dejan, te mueres. Entradas anticipadas desde 100 pesitos. Conseguila en kiosco Bartolo de Frías o en las radios. Ahora deciden, anda, vamos a platinen. Sábado 17 de octubre, Festival Regional Día de la Madre Bailable en el Estadio Club Central Córdoba de Fría. ¡Los esperamos! Ahora deciden, anda, vamos a Servicio Mecánico Landi, diagnóstico computarizado, mecánica general, todas las marcas. Ahora nuevos servicios, alineado y balanceado, lubricantes y filtros, trabajos garantizados, auxilio a las 24 horas. Servicio Mecánico Landi, la seguridad que vos necesitás. Senador Salim, esquina Río Negro, Ciudad de Frías. Papelería Scorpio continúa la venta de sus productos a precios increíbles. Escuchá y comprobá. Vasos tragos largo por 6 unidades, 38 pesos. Vasos tragos largo por 6 unidades, 57 pesos. Vasos cortos por 6 unidades, 44 pesos. Platos por 6 unidades, 55 pesos. Para el Día de la Madre, vení que tenemos una oferta especial para vos. Y las mejores marcas en electrodomésticos. Además, las mejores marcas en papelería escolar y comercial. Regalos, plásticos, bazar, super oferta en juguetería. Visita nuestro local comercial y elegí lo que más te guste en modelos, marcas y precios para tu hogar, oficina u empresa. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Papelería Scorpio te espera en San Martín, esquina Tucumán. El Sindicato de Empleados de Comercio de Frías ha lanzado su campaña para nuevos socios. Ahora con más beneficios para los socios con cuota al día y para los nuevos afiliados contará con descuentos en medicamentos, óptica, salón de fiestas y servicio de sepelio a partir de los 45 días de iniciar la afiliación. Informa exclusiva para el titular, subsidios por casamiento y por nacimiento a partir del sexto mes de afiliación. Los beneficios son para los titulares y grupo familiar que figure en la solicitud de socio. Los hijos gozan del beneficio siendo soltero hasta los 21 años. Entrega de útiles al comienzo de clase.
para los hijos de afiliados en edad escolar, descuentos en prótesis dentales, cursos online, Sindicato de Empleados de Comercio de Frías, Moreno 402, teléfono 03-854-424-773. Cuando nos volvamos a encontrar. Macred, una empresa financiera dedicada a cumplir tus sueños con los préstamos en efectivo y créditos personales a través de comercios adheridos, con mínimos requisitos y entrega de dinero en efectivo en el acto. Macred, sucursal Frías en Alvear 43, local 2, teléfonos 03-854-423-482 y 424-467. Viernes 16 de octubre, anticipamos el Día de la Madre a lo grande. Bienvenido a Frías, Leo Dan. Leo Dan en concierto. Como yo no estoy ni comprometido. Con un show deslumbrante para mamá, junto a él, en vivo, Orellana Luca. Nos cantan por protesta. Sí, escuchaste bien. Orellana Luca y Leo Dan juntos. Añapita y añapita. En dos shows inolvidables en una sola noche. Como te extraño, mi amor. Además, actuarán las Mulieris, la Banda del Recuerdo y mucho más. Viernes 16 de octubre en el Club Talleres de Frías, desde la hora 23. Busca tus anticipadas en el kiosco Bartolo. Qué bien te ves, qué bien lo ves, qué bien se ve, qué bien se ve, qué bien te ves, qué bien lo ves, qué bien se ve, qué bien se ve. Molinari, óptica Molinari, Molinari, óptica Molinari. Molinari te da vuelta. Molinari, yeah. Óptica Molinari. Molinari. Cumplimos 123 años. Óptica Molinari, la gran óptica de los santiagueños. Consultorio privado de kinesiología y fisiatría. Licenciado Lisandro Eliseo Arón. Matrícula profesional 284. Rehabilitación en patologías de traumatología, respiratorias, neurológicas y lesiones deportivas. Consulte turnos especiales para drenaje linfático y ozonoterapia. Consultorio privado de kinesiología y fisiatría. Licenciado Lisandro Eliseo Arón. Atiende obras sociales. Solicitar turnos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 21 horas en calle Moreno 152, Ciudad de Frías. Representante en Frías de Artes Westerlaced presenta la nueva temporada en productos línea dorada, perfumes, cremas, labiales, maquillajes y productos antialérgicos. Artes Westerlaced en Frías, Cookie Shaman, anexo kiosco con un amplio surtido en bazar, regalos y bebidas. En calle Carlos Monte y San Luis, teléfono 03-854-421-014. Abrimos aquí un nuevo segmento informativo y nos vamos a trasladar hasta la localidad de Tapso, porque fue inaugurada precisamente en esta localidad, en Tapso, sector de Catamarca. Recordamos que la vía del ferrocarril divide a este pueblo en sector Santiago del Estero y sector Catamarca. En el sector Catamarca fue inaugurado el Museo
histórico y cultural de la localidad de Tapso. Estuvimos conversando con uno de los mentores y de los hacedores de este museo, me refiero a su intendente Jorge Luis Coronel, quien también hizo propicia la oportunidad para contarnos con respecto a la inauguración de la obra de las plazoletas de las sombrillas, algo que va a ser disfrutado por toda la gente de la localidad y por supuesto quienes pasan por esa localidad de Tapso. Lo escuchamos, Jorge Luis Coronel, intendente Tapso sector Catamarca. Hoy es un día histórico para nuestra comunidad, que realmente inauguramos dos obras importantes. Una es el Parque La Sombrilla, donde es un parque temático, donde va a haber juegos, donde va a haber equipo, cosas para gimnasia, para jóvenes y mayores. Como así también la sombrilla va a servir para sentarse, va a haber, hay mesitas también para que la gente pueda disfrutar de un día de campo, y que lo tenemos acá, muy cerquita, en pleno centro de nuestra comunidad. Y yo creo que esto para nosotros es un orgullo, poder estar a la altura de otras ciudades y que hoy podamos lograr que esto se dé. Y bueno, para nosotros la verdad que para la comunidad de Tapso es importantísimo. Además, un espacio para que la gente pueda venir, disfrutar la ciudad, porque sentarse en un paseo y tener las comodidades para poder pasar una tarde, un día ameno y cerca de la gente que cotidianamente pasa por el pueblo. Es así, y seguramente después, posterior en la filmación, va a salir una fuente donde tiene 4 caídas de agua, y que realmente es un orgullo en el este de Catamarca, porque tengo conocimiento que este tipo de fuente todavía no hay en el este de Catamarca. Así que la verdad que me siento muy contento, y que seguramente nuestra comunidad la va a poder disfrutar, no solo, digamos, de Tapso, sino Santiago del Estero, porque usted sabe que las vías son las que nos dividen, pero más allá de eso, la hermandad existe, y que para nosotros es importante que ellos también la disfruten. Y en este lugar donde estamos, ¿cuánta historia, cuántas vivencias hay en esta casa en donde nos encontramos, que se va a inaugurar dentro de muy poco? Sí, bueno, esta casa era de una familia, Tapia Arias, fue el primer médico de la zona, digamos, se llamaba Manuel Tapia Arias. Y para nosotros es un orgullo poder hoy ponerle, va a llevar la imposición en nombre del doctor, porque fue un hombre que trabajó mucho por nuestra comunidad, que atendió mucha gente, no solo de la zona, sino de la región. Y yo creo que esto es darle esa importancia que tiene en la historia de nuestro pueblo. Y esto viene a ser lo que tantos años que fuimos trabajando y siempre recopilando de a poquito, la historia, ¿no?, la cultura. Y yo creo que ante todo fue un trabajo muy, 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 muy duro, porque recién te comentaba de que hay gente que, por ejemplo, decía, mire, yo todavía tenía una vasijita, pero bueno, vino un familiar y me la llevó. A veces no cuidar esas cosas o no tomar, digamos, atención a las cosas de la historia, y bueno, y así se fueron perdiendo. Pero la verdad que la gente, quiero agradecerle fundamentalmente a toda la comunidad, porque cada uno hizo un pequeño aporte y que hoy se va a ver reflejado en este museo que va a ser cultural e histórico, ¿no? El museo tiene 3 salas, cada una con diferentes temas. ¿Nos puede resumir qué nos vamos a encontrar cuando entremos en el museo? Bueno, en primer lugar, cuando tengamos el ingreso, va a estar la recepción. Posteriormente va a haber unos cuadros donde se va a contar una leyenda importante, que era la Ñuñuma, que seguramente posteriormente usted lo va a ver. Después mostramos también lo que es, digamos, la parte herbórea de la zona, lo que es el algarrobo. Vos sabés que en el año 1873 se hizo una licitación nacional, que es la tala del Colorado. ¿Por qué? Porque con eso se construían las vías del ferrocarril. En 1876, digamos, se inaugura esto. Y bueno, y esto es parte de esa historia tan rica. Entonces mostramos lo que es la arboleda, el quebracho, el algarrobo blanco,
el piquillín, o sea, hay una serie de cosas que tenemos en nuestra zona y son importantes. Posteriormente, en el pasaje, vas a ver la historia de cuatro gobernadores que dio el departamento El Alto a la provincia de Catamarca. Está Nicolás Gómez, después Crisanto Gómez, después Cerezo y posteriormente el doctor Pacífico Rodríguez. Y después hay un cuadro de Molino Campo, un gran escritor y cantor que tiene su historia también. Esto fue, digamos, de una familia Mercado, en la cual nos ha prestado ese cuadro tan importantísimo que tiene más de 80 años. Y posteriormente se va a ver un teléfono que se comunicaban de acá, de las vías del, digamos, de la estación, y se comunicaban de acá 6 kilómetros para que puedan prender la bomba de agua y traer agua para Tapso. ¿Cuánta historia? Veíamos en la última sala la máquina de moler el maíz, sí. la olla de fierro, la plancha con las brasas. ¿Cuánta historia? Porque uno que ya tiene algunos años, alguna vez en la casa del abuelo los habrá visto, ¿no? Seguramente. La verdad que por eso digo, la gente, ese pequeño recuerdo que ha guardado por tantos años ese tesoro, nos acercó y nos dijo, queremos que esté en el museo, queremos ser parte de esta historia. Y hoy se va a ver reflejado eso, o sea, lo que es el molino, lo que es, digamos, la parte de las balanzas que existían antes, también los faroles, la pianola tiene su rica historia porque ha sido del ex gobernador de Catamarca, Crisanto Gómez, que bueno, él su último día de vida estuvo en San Pedro de Choya, que ahí está la casa, y a través de un bisnieto de él, que se llama Edmundo Gómez, él nos donó para el museo. Así que fíjate vos la historia que tiene esa pianola, ¿no? De rica. Seguramente que la gente va a disfrutar de este lugar, de estos espacios que hoy se están poniendo a consideración de la comunidad, y nada más que felicitarlo, intendente, por el trabajo que vienen realizando, que es en bien de la comunidad, que es en definitiva algo que les pertenece a todos. Sí, yo creo que fundamentalmente es la cultura. Yo creo que pueblo que tiene cultura va a ir creciendo, pero además es de todo, y seguramente lo van a saber cuidar y atesorar, porque acá mostramos ese pasado y hoy un presente en la cual en un futuro nuestros hijos, nuestros nietos lo van a ver reflejado esto y además quererlo, porque esa es la idea, ¿no? Gracias, intendente, buenas noches. No, muchas gracias a usted. Y usted sabe que en todo museo, en toda organización, hay grupos de trabajos, en este caso muchos permanecen en forma anónima, pero nosotros hemos querido destacar el trabajo a través de una de las cabezas más visibles que ha tenido este museo, la creación de este Museo Histórico y Cultural de la localidad de Tapso, y me refiero a la licenciada Silvia Acevedo, quien actualmente es diputada provincial, pero anteriormente estuvo ocupando cargos en la provincia de Catamarca, como la Dirección de Cultura, por ejemplo, y fue la encargada, junto a un equipo de trabajo, de armar el guión temático del museo. Con ella también estuvimos conversando. La verdad que feliz de haber podido tener el honor de formar parte de este equipo de colaboradores del intendente Jorge Coronel, que debo destacar que él es el ideólogo de todo esto, y además no deja de sorprenderme y de sentirme muy bien, porque yo he trabajado muchos años en las áreas de cultura, de que hayan jefes territoriales que a nivel político le den tanta importancia a la difusión de nuestro patrimonio cultural. Entonces lo quiero realmente reflejar, porque me parece maravilloso que todo lo que está haciendo para lograr el desarrollo turístico de Tapso, que ya no sea un pueblo olvidado, y que los turistas, nuestros niños, desde el jardín de infantes, puedan visitar diferentes obras de esta envergadura, por ejemplo, y puedan recrear y saber lo que significó la llegada del tren en Tapso, lo que significó ya no tenerlo, lo que significaron todos nuestros pueblos originarios que le pusieron su impronta desde hace tantos siglos.
y que puedan un poco conocer toda la historia de la música, del arte, la vida cotidiana, hasta por qué se pone una bandera roja que te indica que se vende carne. Así que, bueno, toda esa recreación, la verdad que está dada dentro del guión museológico y museográfico de este Museo Histórico y Cultural de Tapso. Y la verdad que estoy muy feliz en lo particular de ver que se puede realizar este tipo de obras y que contás con todo el apoyo, ¿no? Decía el intendente en sus palabras que aquellos pueblos que no tienen cultura, aquellos pueblos que se olvidan de su cultura, son los pueblos que no avanzan. Bueno, Tapso está demostrando lo contrario. Tapso está demostrando todo lo contrario. He tenido que adentrarme a estudiar la historia de Tapso para poder, con mi equipo de colaboradores, guionar el museo. Y tiene una historia tan, tan rica, pero además tiene una historia marcada a fuego, como te decía, que obviamente quien no conoce su pasado no puede entender su presente y mucho menos puede vislumbrar su futuro. Entonces, el pueblo representa la cultura, y si no lo tenemos claro, no lo mostramos todos los días, no amamos esto que es nuestro, obviamente que no vamos a poder progresar como pueblo. Y yo creo que la impronta que le ha puesto a la gestión municipal este intendente Jorge Coronel ha sido impresionante. He visto las obras maravillosas que ha hecho, desde mejorar la calidad de la vida de la gente con simples canales de riego que no son tan simples, pero que por ahí la gente no se da cuenta, hasta comedores comunitarios, ayudas a las escuelas, porque el jefe de cada pueblo, en definitiva, es el que soluciona todos los problemas tengan que no ver con el ámbito municipal. ¿Se entiende? Entonces yo he podido en estos meses de ir y de venir, amar este lugar, amar a su gente, y sentirme parte de todo ello. Entonces siento un orgullo muy profundo como catamarqueña y te diría como una tapseña en estos meses adoptada, porque la gente es maravillosa y por eso les pedimos que abracen este museo que es de ellos. Toda la cantidad de gente que ha donado con muchísimo amor, que ha prestado cosas al museo y que seguramente lo van a seguir haciendo, no tiene precedentes. Entonces creo que esto es como un punto de partida para justamente desarrollar un producto turístico importantísimo como es el turismo cultural y fundamentalmente el turismo cultural religioso, que es a donde está apuntando el intendente claramente. Así es. Licenciada, felicitaciones a usted y a su grupo de trabajo, que sabemos que han hecho un trabajo silencioso, pero muy lindo. La temática de este museo lo refleja. Hay varias salas que cada uno va a poder disfrutar en su medida de que visite el museo. Y bueno, también saludar a la gente que ha estado trabajando, que muchas veces permanece anónima, pero hace mucho. Muchísimo. Todo el equipo municipal, los vecinos que contribuían hasta con el hilo de coser, que hacía falta a la 1 de la mañana para terminar de restaurar una manta. A todo el equipo de profesionales, a todos los empleados municipales, al equipo nuestro junto con la arquitecta Martínez, que bueno, que gracias a Dios pudimos llevar adelante y Dios nos iluminó y la Virgen para poder verdaderamente adentrarnos en un guión que tenía que ver con todo, con la religiosidad, con el arte rupestre que es tan importante, con la música, con la danza, con la molienda de maíz, que son unas máquinas antiquísimas que han venido con la llegada del tren y que son inglesas. O sea, todo tiene que ver con todo y es como le decimos, la gente toma la entrada para entrar como un túnel del tiempo, a donde va a empezar a revivir y a vivenciar cosas del pasado, y hasta en los reportajes que hacíamos por ahí en un trabajo de campo, no faltó aquella persona a la que se le piantó un lagrimón y al lado de ellos uno, porque es lógico, surgen los sentimientos y es permanentemente un tema de mucha emotividad. Así que yo en lo personal quiero agradecer muchísimo al intendente que nos ha brindado todo su apoyo. El agradecerles el haber confiado en nosotros para un trabajo
tan delicado como es un trabajo de armar un guión museológico, y a todo el pueblo de Tapso, que verdaderamente, y a los empleados municipales que se han portado de maravilla. Así que un aplauso enorme para todos ellos y los llevo para siempre como un pedacito de mi corazón. Gracias, licenciada. A usted, muy bueno. Y con la información nos vamos a trasladar ahora sí hasta la localidad de San Pedro de Guasayán. Más precisamente vamos a conversar con su intendente, quien va a hacer una invitación para toda la región, porque San Pedro de Guasayán el próximo viernes va a vibrar con la música, el canto y la danza en una nueva edición del Festival San Pedro Vuelve a Cantar. Precisamente Jos Nur, el intendente de esta localidad, nos contaba con respecto a este evento cultural que se va a realizar el próximo viernes en San Pedro de Guasayán. Muy contento porque con un gran esfuerzo y una gran ayuda del gobierno provincial vamos a llevar a cabo una velada artística de envergadura para la región, con los manceros santiagueños y Coco Banega como número central, así que imagínate que estamos haciendo un gran esfuerzo y preparando en estos últimos días para este gran evento. San Pedro de Guasayán siempre se ha caracterizado por sus acervos culturales y bueno, los valores también de San Pedro y de la región se van a ver en el escenario esa noche. Sin duda que sí, tenemos, yo creo que mucha cantidad de artistas locales que se van a disfrutar a partir de las 19 horas y a partir de las 9, 10 de la noche van a empezar los artistas ya provinciales, y a la 1 de la mañana exactamente van a subir los manceros santiagueños, que es el número esperado por la región, y San Pedro de Guasayán hace mucho que nos pedía que hagamos un esfuerzo porque este festival, que antes lo hacíamos de una asociación, hoy en conjunto con la municipalidad y otras instituciones, es el cuarto festival, digamos que se lo encara así. Si bien en la configuración que hoy nos convoca como intendente, es primera vez que se lo hace coordinadamente con la municipalidad, pero siempre participaron las instituciones y esta no es la excepción. Así que es por eso que lo pudimos lograr contactar a los manceros, logramos una fecha, un viernes, y en eso estamos trabajando. Lo importante del horario es porque la familia lo puede ver, a veces van los chicos, se nos duermen los chicos, y bueno, horario central, 12, 1 de la madrugada, como para que todo el mundo lo pueda disfrutar. Claro, justamente teniendo en cuenta el día también, a veces como organizador queremos que la gente se quede hasta tarde y lo ponemos a las 4, 5 de la mañana, pero es imposible tener la sentada la gente 10 horas, así que por eso hemos pensado que en un momento central, en el polideportivo municipal, a la par de la hostería termal, que es municipal, así que invitamos a hospedarse en la hostería, a hacer un pasito si quieren caminando al polideportivo y disfrutar de este evento. ¿Entradas populares, intendente? La entrada sale 100 pesitos anticipada, vamos a ver dónde lo ubicamos acá en Frías, seguramente en algún kiosco conocido, en alguna gente que siempre se publicita que están vendiendo, y vamos a convocar a los amigos que tenemos mucho acá en Frías para que se lleguen y conozcan las instalaciones y a nuestro festival. De paso disfrutamos de una noche artística importante. Intendente, la mejor de las suertes, la invitación para el próximo viernes, ¿a partir de qué hora? El próximo viernes a partir de las 18 horas con academias y artistas locales. Y en la noche, les vuelvo a repetir, los manceros santiagueños, Coco Banega, Dani Hoyo, los Quijanos, los Alfiles, Carlitos Jiménez, Huella del Chamamé, Síncopas desde Pampa de los Guanacos y alguna que seguramente se me está pasando, ¿no? Seguramente que va a ser una velada interesante, así que ahí nos vamos a estar viendo, intendente. Perfecto, muchas gracias a ustedes por la nota y los esperamos en San Pedro. Seguramente vamos a estar ahí acompañando este hermoso evento. Con la información nos vamos a trasladar ahora sí a la ciudad de Frías, donde se conmemoró nuevamente el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Aquel viejo feriado, ¿se acuerdan del Día de la Raza? Que ahora por ley ha sido cambiado, ya no se denomina más Día de la Raza, sino Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Precisamente estuvimos en el acto que se realizó en la ciudad de Frías y vamos a escuchar las palabras que están a cargo de la profesora Marcela Contreras de Sánchez, que es docente del Jardín Parroquial Virgen de la Merced. Respeto a la diversidad cultural, ¿qué significado tiene? Que ya no festejamos un descubrimiento, que en realidad fue una invasión, porque el momento de la llegada de Cristóbal Colón
las tierras que hoy se llaman América ya estaban pobladas por nativos que estaban organizados en diferentes grupos y que tenían su propia historia, su religión, sus tradiciones y su territorio. Existía también una historia para cada uno de estos pueblos, que incluía batallas y conquistas. Tenían una lengua, casi todas fueron activas o pasivamente silenciadas, y con ellas se acallaron la historia de los pueblos originarios y su forma de concebir y ver el mundo. Lo que conmemoramos es que en aquel 12 de octubre de 1492, hace ya 523 años, existió un encuentro inesperado de culturas completamente diferentes. El mundo cambió a partir de ese suceso. Fue ese hecho el que marcó un antes y un después de la historia de la humanidad. En el año 2010, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para modificar el Día de la Raza por Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Mucho se ha escrito sobre este acontecimiento. Su conmemoración es objeto de distintas actitudes. Esas actitudes transitan desde la justificación de la conquista hasta recordar con dolor las muertes, las enfermedades y las persecuciones a que dio lugar ese encuentro de culturas entre los habitantes europeos y los habitantes americanos, que debieron ceder sus tierras y en muchos casos sus vidas. Y hoy esperan desde su oscura muerte que la pequeña luz que aún arde como ejemplo de lo que fueron algunas de las grandes culturas del mundo se propaguen y arden en una llama enorme que alumbre por fin nuestra verdadera identidad. Es importante que repensemos nuestros modos de decir, ya que en muchas ocasiones nos referimos a los indígenas en pasado, y es importante que recordemos su presencia actual y el sostenimiento de su cultura en el presente. En Argentina son más de 39 pueblos originarios preexistentes que están de pie buscando recuperar la voz para traer a nuestros días la palabra de nuestros ancestros y el protagonismo como sujetos sociales, individuales y colectivos, a partir del reconocimiento, el respeto y el fomento de una realidad multiétnica y multicultural. Para ello, nuestros cimientos deberán ser la paz, la tolerancia, la justicia y la equidad. Debemos insistir en manera viva una memoria colectiva que no podemos perder, porque de esa manera perderíamos parte de nuestra historia. Ese encuentro nos debe servir para que aprendamos que todos somos diferentes y que en la diversidad está la identidad de los pueblos, está la riqueza y lo que nos distingue a unos y a otros. Al igual que esta diferencia nunca debe servir para alejarnos, sino que debe ser motivo para que caminemos juntos, abriendo puertas y cerrando heridas. Porque hoy vemos la historia de otro lugar. Todos somos un pueblo con las mismas ganas de triunfar. Cabe mencionar que la Constitución Nacional Argentina consagra el derecho a la igualdad, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer esta preexistencia significa considerarlos oficialmente como pueblos preexistentes a la Constitución del Estado Nacional. Se abre así para toda la sociedad el desafío de construir una nueva relación con los pueblos aborígenes a partir de la revisión de la historia y la profundización de la democracia basada en la igualdad, no solo formal, sino sustancial, porque cada uno de nosotros representamos una forma de vida, una creencia y una cultura, pero sobre todas las cosas representamos un derecho. Como ciudadanos debemos reconocer la diversidad cultural del pueblo donde vivimos, para que se gobierne y conviva de una manera inclusiva y respetuosa, a fin de promover la valoración a las diferentes identidades que la forman. Por ello, es sumamente importante que defendamos la lengua quichua, que en la actualidad está en peligro de desaparecer. Depende de nosotros que la difundamos, para no perder la oportunidad de conocer todo el bagaje lingüístico del idioma y la cultura de la comunidad que aún la habla, para seguir enriqueciendo nuestra identidad
como santiagueños. Este día nos debemos permitir a todos reflexionar, dialogar y debatir interculturalmente acerca de los derechos de los pueblos originarios. Celebremos los logros de igualdad, crecimiento y desarrollo que alcanzamos durante estos años, que contribuyeron a la formación de una sociedad más justa y equitativa. Desde Frías, ciudad de la amistad, vamos todos juntos adelante por los sueños que aún nos quedan, por aquellas que están por venir. Nos unamos en un mismo caminar respetando la diversidad. Somos tan distintos y a la vez tan iguales. Ser feliz será la virtud de transformar este dolor en unión, hermandad y crecimiento. Muchas gracias. Vamos a establecer aquí una pausa comercial. Pausa comercial y, por supuesto, cuando regresemos, todo el deporte junto a Mario Walter Fernández, lo que ocurrió en nuestra ciudad y también en la región. Todo el deporte después de esta pausa con Mario Fernández. Viernes 16 de octubre, anticipamos el Día de la Madre a lo grande. Bienvenido a Frías, Leo Dan. Leo Dan en concierto. Como yo no estoy ni comprometido. Con un show deslumbrante para mamá. Junto a él, en vivo, Orellana Luca. Nos cantan por protesta. Sí, escuchaste bien. Orellana Luca y Leo Dan juntos. En dos shows inolvidables en una sola noche. Como te extraño, mi amor. Además, actuarán Las Mulleris, La Banda del Recuerdo y mucho más. Viernes 16 de octubre en el Club Talleres de Frías, desde la hora 23. Busca tus anticipadas en el kiosco Bartolo. Servicio mecánico Landi, diagnóstico computarizado, mecánica general, todas las marcas. Ahora nuevos servicios, alineado y balanceado, lubricantes y filtros, trabajos garantizados, auxilio a las 24 horas. Servicio mecánico Landi, la seguridad que vos necesitás. Senador Salim, esquina Río Negro, ciudad de Frías. Papelería Scorpio continúa la venta de sus productos a precios increíbles. Escuchá y comprobá. Vasos tragos largo por 6 unidades, 38 pesos. Vasos tragos largo por 6 unidades, 57 pesos. Vasos cortos por 6 unidades, 44 pesos. Platos por 6 unidades, 55 pesos. Para el Día de la Madre, vení que tenemos una oferta especial para vos. Y las mejores marcas en electrodomésticos. Además,
además las mejores marcas en papelería escolar y comercial, regalos, plásticos, bazar, super oferta en juguetería. Visita nuestro local comercial y elegí lo que más te guste en modelos, marcas y precios para tu hogar, oficina u empresa. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Papelería Escorpio te espera en San Martín, esquina Tucumán. El Sindicato de Empleados de Comercio de Frías ha lanzado su campaña para nuevos socios. Ahora con más beneficios para los socios con cuota al día y para los nuevos afiliados contará con descuentos en medicamentos, óptica, salón de fiestas y servicio de sepelio a partir de los 45 días de iniciar la afiliación. Informa exclusiva para el titular, subsidios por casamiento y por nacimiento a partir del sexto mes de afiliación. Los beneficios son para los titulares y grupo familiar que figure en la solicitud de socio. Los hijos gozan del beneficio, siendo soltero hasta los 21 años. Entrega de útiles al comienzo de clase para los hijos de afiliados en edad escolar, descuentos en prótesis dentales, cursos online. Sindicato de Empleados de Comercio de Frías, Moreno 402, teléfono 03-854-424-773. Cuando nos volvamos a encontrar. Macred, una empresa financiera dedicada a cumplir tus sueños con los préstamos en efectivo y créditos personales a través de comercios adheridos, con mínimos requisitos y entrega de dinero en efectivo en el acto. Macred, sucursal Frías en Alvear 43, local 2, teléfonos 03-854-423-482 y 424-467. Qué bien se ve, qué bien se ve, qué bien te ves, qué bien lo ves, qué bien se ve, qué bien se ve. Molinari, óptica Molinari, Molinari, óptica Molinari. Molinari te da vuelta. Molinari, yeah. Óptica Molinari. Molinari. Cumplimos 123 años. Óptica Molinari, la gran óptica de los santiagueños. Consultorio privado de kinesiología y fisiatría. Licenciado Lisandro Eliseo Arón. Matrícula profesional 284. Rehabilitación en patologías de traumatología, respiratorias, neurológicas y lesiones deportivas. Consulte turnos especiales para drenaje linfático y ozonoterapia. Consultorio privado de kinesiología y fisiatría. Licenciado Lisandro Eliseo Arón. Atiende obras sociales. Solicitar turnos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 21 horas en calle Moreno 152, Ciudad de Frías. Sábado 16 de octubre, desde las 22 horas, llega el mejor regalo para mamá en su gira Tours 2015, Los Pimpinela. Ahora, dímelo delante de ella. Viva la gente que tenga y ponga. Buena onda, buena onda. El dúo más famoso de América Latina, con todos sus éxitos. Y una mañana me marcha a buscar. Además, estarán actuando Agustín Ramos con todo el folclore joven, Los Moros y todos sus éxitos, Carlitos, Pueblo Rolán y un gran cierre con Enrique Massa y La Verdadera. Sorteamos dos motos 0 kilómetro, 110 centímetros cúbicos entre todos los presentes y muchos regalos más. Entradas anticipadas desde 100 pesitos. Conseguila en kiosco Bartolo de Frías o en las radios. Ahora deciden, ¿cuándo vamos a platicar? Sábado 17 de octubre, Festival Regional Día de la Madre Bailable en el Estadio Club Central Córdoba de Frías. Los esperamos. Ahora. We'll be right back.
único representante en Frías de Artes Westerlaced presenta la nueva temporada en productos línea dorada, perfumes, cremas, labiales, maquillajes y productos antialérgicos. Artes Westerlaced en Frías, Cookie Shaman, anexo Kiosco, con un amplio surtido en bazar, regalos y bebidas. En calle Carlos Monte y San Luis, teléfono 03-854-421-014. Bienvenidos a una edición más en materia deportiva a través de Telecable y Telenoticias. Comenzamos a transitar el mundo del deporte y especialmente con lo que sucedió el último viernes 9 allí en el Parque Municipal Ex Ademov. El Parque Municipal Ex Ademov fue nuevamente la cita para una nueva fecha de la Superliga Municipal Interinstitucional y el torneo denominado Aniversario Ciudad de Frías, que arrojó los siguientes resultados. A primera hora, Tránsito derrotó por 5-1 al equipo de Salud. Posteriormente lo hicieron la Policía de la Provincia, le ganó por 3-0 a la Escuela Normal Superior República del Ecuador. El Colegio Barbieri volvió al triunfo derrotando y goleando por 4-1 a la Escuela Técnica. El Colegio Evangélico continúa su racha ganadora derrotando por 2-1 en el duelo de colegios allí al Colegio Parroquial. Electricidad le ganó por 1-0 al juzgado en un partido muy ajustado y a última hora Banco Provincia le ganó también allí por la mínima diferencia 1-0 a la Escuela Agrotécnica. La próxima fecha se jugará este viernes 16 a partir de las 21 horas, donde se enfrentarán la Escuela Normal enfrentando al equipo de Salud. Posteriormente lo harán la Policía de Tránsito y el Colegio Evangélico, la Policía de la Provincia enfrentando a la Escuela Técnica y a última hora Banco Provincia enfrentará al Colegio Teresa B. de Barbieri. La tabla de posiciones está encabezada por el Colegio Evangélico con 19 puntos, seguido de la gente de Electricidad por 17, Banco Provincia y la Policía de la Provincia con 16 puntos, la Escuela Normal con 14, el Tránsito con 12, al igual que el Colegio Barbieri, 8 puntos para la Escuela Técnica, 7 puntos para la gente de Salud y 1 punto para el Colegio Parroquial. Ahora nos vamos a transitar el mundo del fútbol nuevamente, pero esto tiene que ver con lo que ocurre entre viernes por la noche y sábado en horas de la tarde en cancha del Club Social y Deportivo Coinor con la nueva Liga de Fútbol Amateur. La primera fecha de este tercer campeonato que organiza la nueva Liga Amateur de Fútbol de la Ciudad de la Amistad, el tercer torneo denominado Ricardo Gallo Ramos. Arrojaron los siguientes resultados esta primera fecha a primera hora del día viernes. Allí el equipo de los tres hermanos, Carnicería Los Tres Hermanos, goleó por 4-1 a Mi Sueño. Posteriormente, Kiosco Huatito empató en dos tantos con los Canarios. Camila Remis le ganó por 2-1 a Farma Fría. El Deportivo Choya, sobre el tiempo que ya estaba finalizando, derrotaron los choyanos a la Casa del Plomero, el último campeón, por 3-2. Verdurería Lalo le ganó por 2-0 a los veteranos. Deportivo Quiroz goleó a Tornería Pineda por 4-0. Y la Mexicana, el último subcampeón, empató en un tanto con el otro representante de Catamarca, el Deportivo Icaño, quedó libre en esta primera fecha M&M Deportes. La próxima fecha, este viernes 16 y sábado 17 de octubre. Para el viernes, a partir de las 20:30 horas, se enfrentarán M&M Deportes y Deportivo Icaño. A segunda hora, Tornería Pineda lo hará con la Casa del Plomero. Y la Mexicana cerrará el viernes a la noche, parcialmente, la segunda fecha enfrentando Autoservicio Mi Sueño. Para el día sábado, a partir de las 15:30 horas, Deportivo Querón enfrentará Camila Remis. Posteriormente lo harán Kiosco Huatito y Farma Frías. A tercera hora, Carnicería Los Tres Hermanos enfrentará a los Canarios. Y a última hora, Verdulería Lalo enfrentará al Deportivo Choya, quedando libre en esta segunda fecha de la nueva Liga Amateur de Fútbol, el equipo de los veteranos de Fría.
Continúa disputándose el campeonato provincial de maxi voley femenino y allí están los representantes, las mujeres de la ciudad de Frías, el maxi voley de la ciudad de la Amistad representándonos en una nueva fecha. El maxi voley a nivel provincial en la décima fecha por el torneo femenino, donde Voley Fría derrotó en calidad de local al equipo de Almirante Brown A de la capital santiagueña por 3-0 con parciales de 25-13, 25-10 y 25-14. El próximo fin de semana se enfrentarán por la 11ª fecha al equipo de Quinza con día y hora a confirmar, recordando que el equipo de Voley Frías que nos representa a nivel provincial está compitiendo por las distintas categorías y también con las jugadoras que están representándonos, como el caso de Fabiana Luengo, Claudia Ramos, Silvia Alvarado, Carolina Rabinsky, Daniela Ceja, Mariela Pérez, Paula Soto, Marta Cerezo, Mariela Villagra, Verónica Cejas y Mariel Ontivero, las chicas que nos representan a nivel provincial en el Maxi Voley en la 11ª fecha. Este próximo fin de semana van a disputar esta fecha que nos va a tener representando en el voleibol provincial. Tiempo de llegar al fútbol y el fútbol de primera división y también el comienzo de lo que fue la primera fecha del voleibol de las inferiores de la Liga Cultural Friense. La Liga Cultural de Fútbol de nuestra ciudad en la primera división en el torneo anual se completó la 8ª fecha en cancha del Club Central Córdoba. A partir de las 14:30 horas, Unión Friense empató en un tanto con Huracán, con goles de Cristian Herrera a los 6 minutos del primer tiempo y Hernán Márquez al minuto del segundo tiempo empataron el Globito y los Naranja bajo el arbitraje de Guido Lobo. A las 16:30, Atlético Fría goleó por 3-0 a Talleres. Los Yapados golearon a los Tallarines por 3-0 con goles de Enzo Burgo a los 3 minutos del primer tiempo, Manuel Rojo a los 45 minutos del primer tiempo y Carlos Fernández a los 36 minutos del segundo tiempo con el arbitraje de Sergio García. También les comentamos que en el fútbol infantil se ha finalizado el campeonato denominado Tallerincito. Allí en el Tallerincito 2015, en el fútbol infantil, este último lunes 12, aprovechando el feriado, finalizó esta competencia para niños denominados el Baby Fútbol, allí en el estadio del Club Atlético Talleres, en el estadio Misael Castellano, que se vistió de fiesta en canchas reducidas. En la categoría 2005 se consagró campeón Estrella Azul y subcampeón el Club Atlético Talleres. En la categoría 2006 el campeón fue el dueño de casa, el Club Atlético Talleres, y subcampeón Los Ferritos, que representan al Club Central Córdoba. Y en la categoría 2007 se consagró campeón Los Ferritos también y subcampeón la gente de Olimpo, que estaba representando entonces al Tallarincito 2015 en el fútbol infantil, en el Baby Fútbol. El representante friense y también representante de la provincia en el torneo Federal B en la zona 9, el Club Atlético Talleres, sufrió una segunda derrota consecutiva, pero esta vez en calidad de local, y está allí en la cuerda floja sin saber si se queda en el torneo Federal B o va también a descender junto a los equipos de Famayá, que ya está, y Aguilares también, que están descendidos. El Club Atlético Talleres en el torneo Federal B zona 9 por la 18ª fecha, este domingo último a las 16 horas en el estadio Manuel Misael Castellano, bajo el arbitraje de Claudio Orellana, catamarqueño, fue derrotado por 3-0 con goles de Raúl Valdés a los 43 minutos del primer tiempo, Dardo Ovejero a los 15 minutos del segundo tiempo y Dubar Ortega a los 37 minutos del segundo tiempo. Talleres fue derrotado por el equipo tucumano de Atlético Amalia. El desarrollo del encuentro en líneas generales fue parejo. Se podría decir que lo que Talleres no convertía en el arco tucumano lo haría la Astenia en el arco de Cordero, con complicidad de la defensa tallarín, ya que claramente en los tres goles se nota cómo defienden cuatro jugadores del equipo de Talleres y atacan dos de Amalia, lo que ha sufrido en los últimos partidos la defensa y también el arquero de la
ciudad de Frías, el Club Atlético Talleres. Por esta fecha, la 18ª, se dieron los siguientes resultados. El viernes, Progreso derrotó por 2-0 al Deportivo Aguilares y el resto de los partidos se jugaron el día domingo. La Astenia empató sin tantos con Villa Cuba, Famayá, un partido suspendido con Policiales, que está allí para ver también y que están defendiendo para seguir en el campeonato. Esto se va a decidir en estos días, a ver cuándo se termina de jugar este partido o si se lo da por ganado al equipo de Policial. Bellavista perdió de local con el Agente de Brown por 1-0 y la goleada de Talleres en calidad de local ante el equipo tucumano de Amalia por 3-0. En la tabla de posiciones está encabezada por Almirante Brown con 32 puntos, al igual que Atlético Amalia con 32 puntos por diferencia de gol. El primer puesto le corresponde a la gente de Brown. En el tercer puesto con 31 puntos está la gente de Villa Cubas y Progreso en el cuarto puesto con 29. Hasta allí los cuatro que clasificarían para la siguiente ronda. Sin descender, pero también con partidos pendientes, están allí manteniendo la categoría. En el quinto puesto la Astenia con 29, Bellavista con 27 y séptimo Talleres con 24. Sucede que en el octavo puesto está Policial, que está ganando el partido por 1-0 ante la gente de Famayá y restan jugar pocos minutos. Vamos a ver qué se decide sobre este partido. Policial estaría descendiendo de continuar el resultado este o de darse los 3 puntos. Pasaría al equipo de Talleres por 2 unidades y también tiene mejor diferencia de gol. Ya descendidos, la gente de Aguilares con 19 y Famayá con 8. La próxima fecha se juega este sábado 17, teniendo en cuenta que el 18 es el Día de la Madre. Recordando que por allí se puede dar que Talleres empate en punto con el equipo de Policiales. En caso de empatar en puntos, no se va a la diferencia de gol. Se juega un partido de desempate entre ambos equipos. Todo esto, por supuesto, tiene que ver con el torneo Federal B y el representante friense y provincial, el Club Atlético Talleres. Ojalá que pueda salvarse del descenso, mantener la categoría y mejorar la performance para la temporada 2016. Por último, nos vamos a una especialidad, a un deporte poco difundido en nuestra ciudad, pero que en los últimos 2 años está teniendo muchísimos resultados a través de los niños, de los jóvenes también y de los adultos que nos representan a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos hablando de la gente de tiro a la hélice en este caso. Una muy buena noticia este último fin de semana largo en la ciudad de Rosario. Allí Marcela García se consagró campeona argentina de tiro a la hélice. Marcela García, recordamos que es representante friense y también de la provincia de Santiago del Estero. Decía tiro a la hélice, Marcela García, campeona argentina de tiro a la hélice en el club Guillermo Tell. Entre los días 10, 11 y 12 de octubre se tiró en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Entre 288 tiradores inscriptos de todo el país, con 10 mujeres clasificadas para la final. En el 2014 cabe recordar que Marcela García fue subcampeona argentina, campeona 2014 en Foso Olímpico en la final en el Club de Cazadores de Tucumán. Además va a representar al país en el Mundial del año 2016 y será auspiciada por la empresa Fiocchi. También recordamos que Marcela García es campeona argentina de tiro al vuelo en blancos chicos en la Borde, en la provincia de Córdoba, y subcampeona del mundo 2013 en la misma especialidad, es decir, en tiro al vuelo en Ingeniero Madwich en Buenos Aires. Felicitaciones entonces, tiro a la hélice, campeona argentina y representante de nuestro país para el Mundial 2016. Ya en el final, recordamos que este próximo sábado a partir de las 16 horas en lo que es el Parque Aguirre se va a llevar a cabo la última fecha de mountain bike para edad temprana, es decir, para niños y niñas de 3 a 12 años, y allí estarán los representantes friense buscando traer el trofeo a nivel provincial, el campeonato provincial de mountain bike para edad temprana.
De esta forma finalizamos la labor deportiva. Luego de la pausa publicitaria, más información junto a nuestro compañero de trabajo, Daniel Cerezo. Será hasta la próxima semana. Sábado 16 de octubre, desde las 22 horas, llega el mejor regalo para mamá en su gira Tours 2015, Los Pimpinela. Ahora, dímelo delante de ella. Viva la gente que tenga y ponga. Buena onda, buena onda. El dúo más famoso de América Latina, con todos sus éxitos. Además, estarán actuando Agustín Ramos con todo el folclore joven, Los Moros y todos sus éxitos, Carlitos, Pueblo Rolán y un gran cierre con Enrique Massa y La Verdadera. Sorteamos dos motos 0 kilómetro, 110 centímetros cúbicos entre todos los presentes y muchos regalos más. Entradas anticipadas desde 100 pesitos. Conseguila en kiosco Bartolo de Frías o en las radios. Ahora deciden, ¿dónde vamos a platinen? Sábado 17 de octubre, Festival Regional Día de la Madre Bailable en el Estadio Club Central Córdoba de Frías. Los esperamos. Ahora. Servicio mecánico Landi, diagnóstico computarizado, mecánica general, todas las marcas. Ahora nuevos servicios, alineado y balanceado, lubricantes y filtros, trabajos garantizados, auxilio a las 24 horas. Servicio mecánico Landi, la seguridad que vos necesitás. Senador Salim, esquina Río Negro, Ciudad de Frías. Papelería Scorpio continúa la venta de sus productos a precios increíbles. Escuchá y comprobá. Vasos tragos largo por 6 unidades, 38 pesos. Vasos tragos largo por 6 unidades, 57 pesos. Vasos cortos por 6 unidades, 44 pesos. Platos por 6 unidades, 55 pesos. Para el Día de la Madre, vení que tenemos una oferta especial para vos. Y las mejores marcas en electrodomésticos. Además, las mejores marcas en papelería escolar y comercial. Regalos, plásticos, bazar, super oferta en juguetería. Visita nuestro local comercial y elegí lo que más te guste en modelos, marcas y precios para tu hogar, oficina u empresa. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Papelería Scorpio te espera en San Martín, esquina Tucumán. El Sindicato de Empleados de Comercio de Frías ha lanzado su campaña para nuevos socios. Ahora con más beneficios para los socios con cuota al día y para los nuevos afiliados contará con descuentos en medicamentos, óptica, salón de fiestas y servicio de sepelio a partir de los 45 días de iniciar la afiliación.
y en forma exclusiva para el titular, subsidios por casamiento y por nacimiento a partir del sexto mes de afiliación. Los beneficios son para los titulares y grupo familiar que figure en la solicitud de socio. Los hijos gozan del beneficio siendo soltero hasta los 21 años. Entrega de útiles al comienzo de clase. Para los hijos de afiliados en edad escolar, descuentos en prótesis dentales, cursos online. Sindicato de Empleados de Comercio de Frías, Moreno 402, teléfono 03-854-424-773. Cuando nos volvamos a encontrar. Macred, una empresa financiera dedicada a cumplir tus sueños con los préstamos en efectivo y créditos personales a través de comercios adheridos, con mínimos requisitos y entrega de dinero en efectivo en el acto. Macred, sucursal Frías en Alvear 43, local 2, teléfonos 03-854-423-482 y 424-467. Qué bien se ve, qué bien se ve, qué bien te ves, qué bien lo ves, qué bien se ve, qué bien se ve. Molinari, óptica Molinari, Molinari, óptica Molinari. Molinari te da vuelta. Molinari, yeah. Óptica Molinari. Molinari. Cumplimos 123 años. Óptica Molinari. La gran óptica de los santiagueños. Consultorio privado de kinesiología y fisiatría. Licenciado Lisandro Eliseo Arón. Matrícula profesional 284. Rehabilitación en patologías de traumatología, respiratorias, neurológicas y lesiones deportivas. Consulte turnos especiales para drenaje linfático y ozonoterapia. Consultorio privado de kinesiología y fisiatría. Licenciado Lisandro Eliseo Arón. Atiende obras sociales. Solicitar turnos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 21 horas en calle Moreno 152, Ciudad de Frías. Viernes 16 de octubre, anticipamos el Día de la Madre a lo grande. Bienvenido a Frías, Leo Dan. Leo Dan en el concierto. Como yo no estoy ni comprometido. Con un show deslumbrante para mamá. Junto a él, en vivo, Orellana Luca. Nos cantan por protesta. Sí, escuchaste bien. Orellana Luca y Leo Dan juntos. Añapita y añapita. En dos shows inolvidables en una sola noche. Como te extraño, mi amor. Además, actuarán Las Mulleris, La Banda del Recuerdo y mucho más. Viernes 16 de octubre en el Club Talleres de Frías, desde la hora 23. Busca tus anticipadas en el kiosco Bartolo. Representante en Frías de Artes Westerlaced presenta la nueva temporada en productos línea dorada, perfumes, cremas, labiales, maquillajes y productos antialérgicos. Artes Westerlaced en Frías, Cookie Shaman, anexo Kiosco, con un amplio surtido en bazar, regalos y bebidas. En calle Carlos Monte y San Luis, teléfono 03-854-421-014.
Así es, bueno, de nuevamente aquí en Fría, como de costumbre, representando a la firma Fura Automotores, que es la única concesionaria oficial Volkswagen para toda la provincia. Hemos venido con nuevas promociones que ha salido a través del Plan Nacional de Volkswagen, con entrega asegurada en cuota 5. ¿Qué quiere decir eso? Sin licitación, sin sorteo, entregamos el 30% y retiramos la unidad. Bien, ya pensando a la gente para el 2016, o sea que ingresando ahora, tendríamos la unidad en febrero. Mario, si bien es cierto, tenemos elecciones dentro de muy poco tiempo y la gente tiene alguna duda con respecto a la financiación de los vehículos, las marcas, ¿qué le podemos decir? No, o sea, obviamente existe siempre ese temor a dónde vamos, pero Volkswagen justamente está, mira, en la época que estamos, larga entrega asegurada, cuota 5, cuota fija, sin interés, va a retirar el auto con el DNI, o sea, no te pedimos ni garante, ni recibo de sueldo, con el DNI en mano, en el momento de retirar tu auto, el único requisito es el DNI. O sea que eso es, más que nada, es... claro, le da Volkswagen a la gente cierta confianza. O sea, las empresas grandes, multinacionales, como vemos Visa, Mastercard, Volkswagen, que sacan cuotas fijas sin interés, 18 cuotas con las tarjetas, o sea que todo va a seguir normal, ¿bien? Las grandes empresas no dependen de qué gobierno de Estado, o si va a estar uno o el otro para vender. Ellos buscan vender y tener más clientes y obviamente y facturar más, obviamente, que es lo que corresponde, ¿no? Las empresas para eso están, largan ciertas promociones y demás. Bueno, han visitado todo el interior de la provincia, han ido con promociones y han ido entregando vehículos, si bien es cierto, en la otra punta de Santiago del Estero ya nos va a tocar a Frías también. Así es, bueno, hace 2 semanitas, 3 que no venimos, justamente te comentaba, porque hemos estado en Quimilí, hemos tenido 8 adjudicatarios, digamos, que han retirado sus 0 kilómetros, Amaro, Goltren, todo, así que bueno, hemos juntado los 8 autos, hemos hecho la entrega en la plaza en Quimilí, realmente se ha vivido una linda fiesta, digamos, para la gente. Ya en Quimilí, digamos, no son ni los primeros autos ni los últimos que vamos a entregar. Volkswagen, Fura Automotores, años de trayectoria en la provincia, así que bueno, y obviamente ya no va a tocar aquí en Fría, ya hay varios. Samuel Elías Maldonado, del hospital de Fría, ya tiene su Surán, varias gente que ya está, que van a ver que están teniendo su auto, app, de un reconocido personaje de aquí, de Fría, digamos, de la hija, así que bueno, no, o sea, vamos a entregar y con el tiempo que la gente, a lo que le digo a la gente, que sabemos que vienen empresas de afuera y demás, bien, entonces que la decisión de 0 kilómetro es importante, pero siempre hay que saber con qué empresa lo va a tomar. Hay gente como te puedo decir, lo voy a nombrar, Celia Pelusa Reynoso, la mujer de Nicolás Petrich, Marta del Valle, Sasha Vedra, ellos clientes de FUR de año, entonces saben con qué empresa van a ser. FUR es una empresa de confianza y trayectoria en la provincia, entonces a la gente le digo que si quiere tener su 0 kilómetro, renovar su unidad, que no duden en llamarnos, que aproveche la promoción que tenemos en cuota 5, con cuota fija, en pesos, sin interés, así que bueno, en fin, que nos llamen al número que va a salir en pantalla, 0385-155-989810, que me manden un mensaje de texto o una llamadita perdida y yo me estoy comunicando con ellos para poder concretar la entrevista y que aprovechen las promociones esta que larga Volkswagen. O sea que tener el 0 kilómetro depende de uno mismo. Así es, depende de uno mismo y también nosotros vamos de la mano con el cliente hasta que tenga su 0 kilómetro, ¿no? Obviamente, tenemos entrega asegurada en cuota 5, pero no significa que el mes que viene lo puedas tener también, ¿bien? Simplemente son promociones que saca Volkswagen para que el cliente tenga confianza y sepa que va a tener su 0 kilómetro. Mario, muchas gracias y bueno, a seguir vendiendo, mucha suerte. Así es, gracias. Bueno, déjame recordarte a la gente que el que tenga un plan caído, aparte de la promoción de cuota 5, existe el plan oportunidad, se llama, ¿bien? Que Volkswagen es para toda la gente que está en la situación de que ha tenido un plan de ahorro tradicional viejo con cuotas que dejó de pagar ya ahí archivada, ya vieja, bueno, que ingresando en el plan de oportunidad, con ese dinero o monto que tiene en cuota, aprovecha para licitar o impactar cuotas para cancelar el nuevo plan. Gracias, Mario. No, de nada. Abrimos aquí nuestro último bloque informativo y nos vamos a trasladar hasta una tradicional esquina de la cultura que tiene la ciudad de Frías. Me refiero en el barrio Belgrano a la tradicional esquina de Irigoyen y La Rioja. Allí se encuentra la sala de lectura Selva Yolanda Ramos. Por 9º año consecutivo se realizó la Fiesta Popular de la Cultura Friense. Este es el informe que hemos preparado para ustedes con respecto a este evento cultural. Se realizó con total éxito la 9ª edición de la Fiesta Popular de la Cultura Friense, que fue organizado por la Sala de Lectura Pocha Ramos, esto es en el barrio Belgrano, en la ciudad de Frías. La convocatoria fue, como siempre, en la esquina de Hipólito Yrigoyen y La Rioja, y se desarrolló durante el pasado fin de semana.
En esta oportunidad, al igual que en los años anteriores, por el escenario desfilaron músicos, bailarines y artistas invitados de toda la región. Así es como se presentaron el día viernes el Duende Garnicas, María Cisnero, el dúo Abolengo, Ariel Salles, La Raíz, Nico Villalba, Alma Friense, Academia Nuevas Raíces, Compañía Sentir Danzas, Las Voces de la Albigasta, Los Tobales y El Potro Elías. El sábado fue el turno para Vitillo Ábalos, Los Salieris de la Sala, grupos Zaires, Pablo Castillo, Fierros Viejo, grupos de danza de la Escuela Especial Hacia la Vida, Ballet Sentimiento Gaucho de Icaño Catamarca, el Ballet Alma y Tradición, estuvo Roberto Ramos, los hermanos Salles, Fruto Santiagueño, Caj de Icaño Catamarca y Hugo Frías. En la noche del domingo, el cierre del evento estuvo a cargo de Emilio Morales, Daniel Natero, Mambo Tango, Frías Steel, Ballet Sonco Guainacuna, José Burgos, Rap del Monte, esto es del departamento Ancasti Catamarca, Samira Pacheco, Bohemia Nocturna, Morphosis Rock, Alma Rimac, Stilo C, del departamento Ancasti Catamarca y cerró Puli Coronel. Además también se realizaron homenajes a figuras de la música nuestra, de nuestra ciudad, como el caso del Negro Díaz, Vicola Díaz, Los Tobales, y a nivel interprovincial también a Vitillo Ábalos fue destacado, al igual que el Duende Garnica y Pacho Heredia, un personaje de nuestra ciudad. Hubo espacio también para el arte, para la cultura, para los artesanos, para las ferias que se realizan todos los años, para los talleres que se hacen, las muestras fotográficas y la poesía que estuvo presente también en esta novena edición de la Fiesta de la Cultura Friense. Y durante el evento, el día sábado, después de la hora 22:30 aproximadamente, subió al escenario Vitillo Ábalos, uno de los grandes músicos y exponentes de, precisamente, valga la redundancia, la música folclórica de nuestra provincia. Integrante de los hermanos Ábalos, el único que ha quedado con vida, tiene 93 años de edad y todavía tiene ese espíritu, esas ganas, esa fuerza de seguir difundiendo lo nuestro, el acervo cultural, en este caso de la provincia de Santiago del Estero. Y él nos habló con nosotros, nos contó con respecto a sus pensamientos, a sus proyectos y a sus andanzas, por supuesto, junto a sus hermanos. Vitillo Ábalos, de los hermanos Ábalos, conversando con nosotros. TN3, muchísimas gracias. Estoy muy emocionado en el silencio del público. Y mientras estaba cantando Nostalgia Santiagueña al final, me acordaba con mis hermanos Machingo, Adolfo, Roberto y Machaquito, actuamos acá, estoy hablando fácil, más de 40 años largos. Soy santiagueño, no soy localista, amo a la provincia de Santiago del Estero. Y toda mi vida con mis hermanos hemos divulgado los secretos del arte nativo que nos enseñó Santiago del Estero. Si no es por este gran amor a divulgar las cosas criollas, nunca me hubiera imaginado que íbamos a actuar en Hong Kong, Tailandia, Karachi, Pakistán, la India, bueno, Europa, Estados Unidos, todo el mundo. Y con traductor, después que estamos actuando, nos preguntan qué parecido a lo nuestro. Ahora, en Asia, sería de parte mía incorrecto decir cómo se parecen lo que ellos hacen en folclore a lo nuestro. Por la antigüedad, son países muy antiguos. China le habla, sí, porque hace 5.000 años, como si fuera ayer. La India lo mismo. Y en nuestro país, República Argentina, hasta no hace mucho, la cosa criolla no estaba divulgada. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Y el 2015, las FM, las AM, no todas divulgan música criolla. Esto no es criticar a los rockeros o canciones
parecidas al repertorio del rock, pero se oye poco la música criolla en la radio. Ahora, no sé bien si este sistema es una mala organización de personas que nunca están en las fotos, pero sé fehacientemente que de México al sur, el arte popular nuestro, argentino, que es una historia que merece ser difundida, le ponen piedritas que tropecie uno en la divulgación de la cosa criolla. El tango, hay que quererlo también, se ha incorporado mucho a nuestro arte popular. El tango se conoce mucho en el extranjero. Y la música criolla le hace falta que el gobierno actual y el que viene apoyarnos para salir al exterior a informar cómo es nuestro folclore. Inclusive ayudaría al Ministerio de Turismo que vengan extranjeros a conocerte. Es una manera de hacer conocer la cultura de un pueblo, en este caso de nuestra patria chica, que es Santiago del Estero. Y usted, que tiene ya unos cuantos años, todavía con ese empuje y con esas ganas de seguir divulgando y haciendo conocer nuestra identidad, nuestro folclore, nuestra música, nuestra cultura, en cierta forma. Tú lo estás diciendo, pensamos lo mismo los dos. Hay que argentinizar al habitante argentino, no prohibirle que baile otras cosas, pero hacer que se dé cuenta de que es heredero de una tremenda riqueza, el arte popular argentino. En nombre de Machingo, Adolfo, Roberto, Vitillo, Cable y Machaquito, muchas gracias. Y acá les dejo una parte de mi corazón para que me lo cuiden en Frías. Argentina, gracias. Gracias, gracias. Cerca la madrugada, machadito con la loca de cantar una vidala. Anoche antes de dormir me debajo siendo a un lado, de pensar en sus ojitos, visto el que siempre estrellado. Ya que mata de atención, que está en que una chacarera, no me mata alguna vez. Bien, y de esta manera estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa, pero antes de retirarnos, como lo hacemos siempre, vamos a estar con los datos del tiempo para saber cómo va a estar el tiempo en nuestra ciudad y también en nuestra región. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos como siempre a Info Clima TV. Llegamos al día jueves y vamos a ver cómo se presentarán las condiciones del tiempo en toda la República Argentina. Les cuento que un sistema frontal frío va a estar desplazándose rápidamente por el norte de la Patagonia, afectando también todo el área pampeana con áreas de inestabilidad, lluvias y algunas tormentas que podrán ser localmente intensas, y además con la rotación del viento al sector sur tendremos un leve descenso en las temperaturas. Pero vamos a ver más en detalle las diferentes regiones de nuestro país y comenzamos por el norte del litoral. Allí la inestabilidad que seguirá latente, pero con mejoras en horas de la tarde-noche. Tendremos mínimas de entre 16, 18 y 19 grados y máximas alcanzando los 26 y hasta 27 grados, y las lluvias y tormentas seguirán afectando la provincia de Misiones, y además aquí también el viento estará soplando débil del sector sur. Hacia el sur del litoral y en la provincia de Córdoba, nubosidad variable, algunas lluvias y lloviznas que prevalecerán en Santa Fe y Entre Ríos, pero con rápidas mejoras en horas de la tarde-noche de este día jueves. Leve descenso también en las temperaturas a causa del viento soplando del sector sur. Allí las mínimas rondarán los 11 y 14 grados y las máximas alcanzando los 21 grados en horas de la tarde. Mientras tanto, atención para toda la provincia de Buenos Aires, porque tendremos fuertes vientos provenientes del sector oeste, acompañados de algunas ráfagas, y también áreas de inestabilidad a nivel general para La Pampa también, pero con rápidas mejoras a la tarde-noche de este jueves. Mínimas que rondarán los 8, 9 y 12 grados y máximas alcanzando los 14, 15 y hasta 18 grados en Capital Federal.
En la región de Cuyo, mientras tanto, tendremos cielo cubierto, parcialmente nublado, y aún seguirán los fuertes vientos del sector oeste. Mínimas entre 10, 11 y 12 grados y máximas alcanzando los 18, 19 y 20 grados, y no se descartan algunas lluvias y chaparrones aislados y localizados. El noroeste de nuestro país, tiempo estable, muy buen tiempo para disfrutar de este día jueves, con mínimas de entre 9, 12 y 14 grados y máximas muy agradables a la tarde, alcanzando los 24, 26 grados, aunque el ambiente aún seguirá un poco ventoso con ráfagas provenientes del sector oeste. Y finalmente nos vamos a la Patagonia y al extremo sur de la República Argentina, el tiempo que seguirá variable, con viento soplando del sector sur y nevadas para toda la región cordillerana. Descenso en las temperaturas, mínimas que estarán rondando entre 1, 6 y 9 grados y máximas alcanzando los 8 para la zona de Bariloche, 13 grados de máxima para Comodoro Rivadavia, 14 y 15 en Neuquén y Río Negro. Finalmente, en el punto más austral de nuestro país, nubosidad variable y en aumento, mínima de entre 0 y 1 grado y máxima alcanzando los 6, 9 y 13 grados en la provincia de Santa Cruz. Ahora sí, como siempre, les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión, otra vez con el pronóstico del tiempo. Ahora sí, punto final para nuestro programa. Nos vamos a reencontrar con ustedes el próximo miércoles a partir de la hora 22. Las reiteraciones de nuestro programa mañana jueves a partir de la hora 13 y también a la hora 22. El día viernes a partir de la hora 19 y el sábado a partir de la hora 13. En Catamarca a través de Canal 8 los días jueves a partir de la hora 20. Nada más por esta noche, punto final para nuestro programa. Nos vamos a reencontrar con ustedes el próximo miércoles, Dios mediante. Será hasta entonces y que tengan ustedes muy buenas noches.